qué puntualidad de mis estudiantes y qué teacher más irresponsable, qué barbaridad. Hello guys, how are you? Hello teacher. Hello teacher. Good evening. How are you? Good evening. Good evening. Good evening. Fine. Fine. Perfect. I like it. Stephanie, welcome back. Where were you? What happened, Stephanie? Aquí todavía de tour celebrando cumpleaños. Por eso no estaba conectada. Ajá. Ya dije yo, a saber qué le pasó a Stephanie. Vaya, Stephanie, pero ahorita sí me tiene que conectarse toda la clase hoy, toda la clase mañana, porque si no, los minutitos. Sí, yo sé. Sí, no me le van a dar. Ok. Ok, let's go with the attendance, guys. I'm going to hold roll in this moment. And remember, cameras on and microphones on when you have to say I'm here or present. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Le veo que dice I'm here, pero no le escucho. Desconecte los auriculares. I'm here, teacher. Ahora sí. Ok. Ok. Carla Maritza Sánchez Mesa. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Deme un segundo. Se envió un mensaje recordatorio para finalizar módulo. Ok, Daisy no está, ¿verdad? Hazel Ruth Melara Rivera. Iris Joana Cañas Morales. José Arnoldo Corea Jovel. Carla Patricia Pineda López. Oh my goodness, siempre al inicio de la asistencia bien así. Silencio total. Katia Gabriel Hernández García. Por fin alguien me dijo I'm here. Me sentía como el del Titanic buscando, ¡hay alguien con vida! ¡Hay alguien aquí! Oh my goodness, Kenia Cecilia Ruiz Morán. Present. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Magdaleno Escalante Orantes. Present, teacher. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. Present, teacher. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Present. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Ya voy a ver sus mensajes, Sara, ahorita. Gracias, teacher. Ok. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Zelaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Karen Elena Vázquez Hernández. And Luis Adonai Aguilar Merino. Perfect. So, guys, yesterday we were looking at the topic so and such, right? Y recuerden que les dije que para el día de hoy teníamos que terminar la plataforma. Así que voy a revisar en este momento cómo está la plataforma para ver si podemos continuar, ¿verdad? Normal. Recuerden que la plataforma... Espérenme. Un segundo. Recuerden que la plataforma son sus notas, ¿verdad? Entonces, si las notas no están completas, no pasamos, aunque estemos en todas las clases. Entonces, voy a revisar ahorita. Teacher, dígame. Teacher, con la plataforma tuve un pequeño atrasito, no pude completar dos lecciones porque no les entendí. ¿Cuáles lecciones? Pero al llegar a la... Ay, jole.
fueron las últimas. Una parte del final exam y creo que fue una antes de la última. Pero ahorita en unos 5 o 10 minutos llego a la casa y la puedo revisar. Vaya, vaya, está bien. Ajá, quizá hoy me toca quedarme con usted, ¿verdad? Creo que mañana. Sí. Sí, no, es hoy. Hoy, hoy. Today, today. Ajá, vaya, today. Entonces ahí tal vez me ayuda con lo que... Yes, yes, don't worry. Con lo que me falta, uh-huh. En lo que llego a... Ahí le voy a ayudar entonces. Ahorita estoy viendo aquí sus notas. Vaya, tengo... Vale, le voy a decir quién. Todas formas, el internet como que no está funcionando muy bien, ¿verdad? Así que cuando llegue a casa hablamos de eso. Ok, ok, chao. Ok, entonces, con cuidado. Los totales, ya tengo los totales. Beatriz. Sí, eso lo voy a ir escuchando. Beatriz, felicidades. Terminó. Carla Maritza terminó. Me podría ir mejor en la tarea 4, pero terminó. Daisy terminó. Rina terminó. Hazel, Iris, José, y ya está José aquí. No, José falta. Karen, Elena, felicidades, congratulations. Carla, congratulations. Congratulations, Katia. Congratulations, Kenia. Congratulations, Luz. Magdalena tiene hoy un parcito nada más. Marisela. Marisela. Hi, teacher. Me falta el examen, ¿verdad? Ajá, ¿verdad? ¿Usted qué cree? A usted me estoy acordando que lo he hecho. ¿Usted qué cree? Okay, okay. I will wait for you. Rafael, congratulations, Rafael. It's good. Let's see now. Sara, oh my God, Sara. Tenemos trabajito que hacer, Sara. No sé si me está escuchando, pero yes. We have to work. Okay. Hoy posible, si puede hoy en la noche, lo más recomendable. Mañana ya no tengo que tener a nadie sin nota. Teacher, yo le salgo al 100, pero a mí me falta una que yo no pude contestar. Ya voy a revisar bien. 14. Ok, ya voy a revisar entonces. Sonia, good job. Congratulations. Stephanie. Podríamos mejorar esa nota, pero está bien. Pero podríamos. Congratulations, Tomasa, and congratulations, Judy. Okay. So, yes, we're going to do a review. Hoy al final de la clase vamos a hacer reviews de los ejercicios que más han costado para que puedan ustedes, quédense hasta el final de la clase, así como que fuera promoción, quédense hasta el final del video. Quédense hasta el final de la clase porque, uno, es obligación, and two, para... Me corté el dedo, guys, y no me di cuenta. O sea, les ha pasado. Gran cortada la que ando. No, teacher. Sí, pero como uno siente ya anda herida. No, pero o sea, es que no es como de esas heridas que son profundas, sino que son como sobre la piel, como así, como que uno se tasajeó el dedo. Así. Pero ya. Yeah. Creo que fue corta. Paper. Fue con cuchillo, está bueno el filo de ese cuchillo. Cortando un jengibre. Anyways, José, I need you to complete the platform, ok? Because usted es uno de los que tengo ahí un poquito behind. En la clase 18. How do you say jengibre? Ginger. Sí, José, pero la mayoría terminó. Recuerden que les decía que para hoy era finalizarlo. Porque mañana es el último día de clase. Sí. Ah, ok, ok. So ayúdeme ahí, por favor, con lo último y el examen final. Ok, perfect. Recordarles nada más, ¿verdad? Que sí, es ginger, perdón. Sí, ginger se dice en jengibre. So para que lo sepan, ahí es ginger. Ginger, ginger man. Ok, now, guys. Ya nos queda solo una clase pendiente después del día de hoy
y terminamos el curso. Pedirles y recordarles nuevamente que hablen con las personas de recursos humanos de sus empresas para que envíen la documentación, ¿ok? Quienes pongan una reacción, quienes ya saben si ya se envió la documentación de ustedes. Ok, Rafael dice que sí, Tomasa. José. Solo tres personas tengo confirmada documentación. Ok, las demás personas y Katia, Katia, ok. Las demás personas, por favor, pregunten. Rina también dice, ya se han enviado las mías. Ok, so, pregunten y presionen un poquito a las personas de recursos humanos porque es hasta mañana. Es hasta mañana que tienen para enviar esa documentación y si ya no la enviaron, no están reservando el cupo para el siguiente módulo que va a ser en enero, ok. Aprovecho usted que cena con nosotros. Ok, son mis documentos también, dice Daisy. Ok, bien, bien. Las demás personas, si no los han enviado, presionen porque ustedes están reservando este cupo. Si no, entonces es muy probable que el cupo pueda dársele a alguien más. Ok, entonces reserven el cupo. No se vayan a enfriar en diciembre y en enero, inicios, porque ya conozco cómo es esto yo. No es primer grupo. Ustedes demuestren que son diferentes a todos los demás grupos. Ok, demuestren que se pueden mantener. ¿Sí? Porque miren, del primer, yo inicié un curso con Sonia, con Judy, con Stephanie, con Beatriz, Sara. I think that was my group. Y creo que ese era mi grupo. Yeah. Imagínense, de esas 20 personas, ¿cuántas han quedado? De ahí nos hemos ido uniendo en el segundo módulo. Se unió Magdaleno, que se unió Luz, que se unió José, y así. Y después han venido uniéndose, pum, 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 a una combinación de grupos. Pero ustedes demuestren que todas las personas aquí conectadas van a estar en enero en clases. Ya les digo, módulo 4. Si usted ya no se conecta en enero, va a volver a ser módulo 1. ¿Ok? Porque el inglés se olvida. You forget about it. ¿Y esas caras? O sea, ¿me está poniendo atención o sus caras de, bueno, hasta que la teacher se cae voy a volver a ver para abajo? Ok, perfect. Thank teacher, you. Yeah, you did tell me. Porque escucho que dice módulo 4 nuevamente. 5, perdón, módulo 5. Sorry, sorry. Hey, okay, están para módulo 5. Oh my goodness, that's even... O sea, si se van ahorita, me están diciendo, no, guys, esto tiene que ser motivación para todas y todos aquí. Me está diciendo usted que si se sale ahora en para enero, ya se va a salir en el último módulo del básico para ir a preintermedio. Ahí se va a salir. Es como que ya llegando a la meta, no, mejor me voy a regresar. No, guys, ahorita ya no hay mar... ahorita, no, ya, ajá, como dice Judy, ahorita ya ni para atrás, para, ni para agarrar impulso, porque ahorita sí ya se me quedan. Y les digo, porque hay un, aquí tienen un, ya han visto las películas, el angelito bueno y el angelito malo, así, ¿verdad? Los dos lados. Y hay un angelito que le está diciendo a ustedes ahí, ya no siga, hombre, ¿por qué te va a servir el inglés? ¿De qué sirve eso? Nah, ¿para qué? Mejor estuviera viendo el partido, estuviera viendo la película, ya estuviera dormidita. Cabal, ya estuviera dormidita, ¿ves? Ya estuviera dormidita sin tanto compromiso y todo lo de la familia ya roncando, a piernas sueltas y bien dormidos. Y usted aquí en clases, no, quédense, porque ya le falta poquito. You're like this, así, así de cerquita. Luego imagínese usted en un trabajo, no les digo que renuncien a sus trabajos, no voy a quedar eso guardado aquí, ¿verdad? Pero después imagínese usted en un trabajo que le paguen 600, 700 dólares. Bueno, o sea, les digo, hay quienes buscan qué cosas aquí. Por ejemplo, Magdaleno busca hablar con las personas de otros lugares que llegan a su iglesia. Algunos de ustedes buscan que ya ganan 700, 800, 1000 dólares tal vez ganan personas aquí y quieren ganar más. Entonces... el inglés le va a dar esa puerta. Y hay personas aquí que ganan el mínimo, ¿no?
O sea, yo creo que hay personas acá que ganan el mínimo o personas que ganan cerca del mínimo. Yes. ¿Y qué va a pasar con esas personas que ganan el mínimo o cerca del mínimo? Pueden ganar 600, 700 dólares desde su casa. ¿Estaría mal? Yo digo que no, ¿verdad? So, cuando usted se vaya a retirar, piense, ¿de verdad quiero retirarme? ¿No le serviría mi bolsa que me quede? El inglés abre puertas. Yo por eso si dejo la llave, no me preocupo, porque hablo inglés. No me entendieron el chiste, no se van a reír, pero para mí estuvo graciosísimo. Yo por dentro ahorita me estoy dando vuelta ahí de toda la risa que me está dando. Ok, very good. Nos quedamos como con, oyendo grillos, porque no entendí. Yo no entendí. Es que dice, el, es que, vaya, a ver, el inglés abre puertas, ¿ok? Por eso yo si dejo la llave dentro de la casa ya no me preocupo. Porque como ya hablo inglés, ya cualquier puerta se abre. No entendió, ¿verdad? Pero a mí me sigue dando risa, es buenísimo. Ok, let's go. Ok, let's go with the class for today. ¿Sí entendió? Perfecto, perfecto. Solo que no me dio risa, dice. Eso es peor todavía. Eso es peor todavía. Como, no, yo sí lo entendí, teacher, pero gracioso no me parece. Ok. El tema de ayer, so and such, lo entendimos. Do you understand so and such? ¿Ya? Yes, teacher. Perfect. So now, miren qué rápido llegó Magdalena a la casa. Magdalena, solo porque usted anda con Dios no significa que los demás también. Take it easy. Take it easy. Bien rápido. Okay, so let's go, guys. Here, I'm gonna. Oh, no tengo open the presentation. Give me a second. Miren, me escuchan bien y sí se ve bien porque aquí me parecía un mensaje que el internet estaba como inestable. Sí, teacher. Okay. Yes, teacher. Uh-huh. Vamos a ver por qué era. Okay, let's go here. Now we have a different topic, but I want. Quiero cubrir una parte del tema de hoy and tomorrow's topic, because tomorrow's topic is not difficult, but it can be a little bit confusing, a little bit. So we're gonna see a little bit of today's topic. And, oh, no, no, today's topic is a difficult. Okay, anyways, el de mañana creo que solo vocabulary practice, if I'm not mistaken. Tomorrow is just vocabulary practice. So today's topic, zero conditional. That one is the one that I'm going to be looking at. Y tal vez Magdalena le sirve después de esta explicación de este tema, ya va a poder contestar las otras porque creo que el cero condicional es el que no me están entendiendo. That one is not so basic. Zero conditional ya empieza a ser un poquito de los temas básicos intermedios, ¿ok? Para que sepan dónde nos encontramos ya. Ok, let me share my screen with you and we go with today's class. Uy, quiero explicarles algo de ayer también, el Germans. Ok, anyways. Can you read the topic, please, Luz? No sé por qué pensé que sí, lo me iba a decir a mí. Bueno, el destino. Aunque hoy no me puedo reír mucho, teacher, me duele la muelita. Ay, por eso no se ríe de mi chiste. Sí, es que viera, me duele todo eso de aquí. Ah, ok, ok. Videoconferencia 19, how to use zero conditional. Ok, thank you. Era la fecha en realidad. Oh, sorry. Thursday, December 9th, 2021. Thank you. Vamos a, bueno, ya hizo doble. Thank you very much. Don't worry. Rina, eso que me manda al WhatsApp, ¿qué es? La información que ya están enviados los documentos. Ah, ok. Yo me parece, ok, bien, thank you very much. Ok, guys, so yes, we're gonna learn how to use zero conditional today, but that topic, es como les digo, ese tema, it's not difficult, but you have to pay attention, because with the zero conditional, we are not talking about
one sentence, okay? We're talking about two sentences. And it's different, porque siempre hemos venido hablando de una estructura. Sujeto, verbo, complemento. Pero ahora estamos hablando de dos estructuras en una sola. Two sentences. So it can be a little bit confusing, but it's not difficult. En realidad existen cuatro condicionales. Yeah, I think there are four conditionals or five. Y el zero es el más fácil de todos. Okay, so let's go and see. Pero les voy a explicar un poquito sobre los gerunds. ¿Se acuerdan que ya les explicaba así grandes rasgos sobre los gerunds? Did you remember that I explained something about that? Gerunds is ing. Yes. Yes, I remember. Okay, when we add ing to a word, it's not specifically a verb, but it can be a noun, right? For example, walking is good for you. Walking is good for you. Caminar es bueno para ti. Yes, so in those cases, we can use it as a noun. But sometimes, let me show you here. Look, it can be any of this. It can be the subject of a sentence, like I was telling you. It can be the direct object, el objeto a quien está dirigida la acción. Subject complement, okay, un complemento del sujeto. Object complement, un complemento del objeto. Object of a preposition, objeto de una preposición. Esta es una preposición. In, prepositions. Remember, prepositions of place and prepositions of time. Object of a possessive, objeto de un posesivo. Este es el posesivo. Okay, so now, the most common ones, para que no se me equivoque, vamos a usar esto así. Okay, so now, when you use the ing in a verb, in this case, the gerund, you're making this another word. It's not the verb. It's not the verb in the sentence. It's just another word. For example, in the first case, says that is the subject. So running is good for your heart. The next one is the direct object. ¿Saben qué es el objeto directo de una oración? Do you know what is a direct object? No. No? Nobody? No, teacher. Okay, voy a explicar esto. Y espero que me lo entiendan. Lo voy a explicar así en palabras simples. Cuando hay una acción, a veces existe quien hace la acción y quien recibe la acción. Entonces, a la primera persona se le llama sujeto. Y a la segunda persona o objeto en que recae, se le llama objeto de la oración. Por ejemplo, una oración simple que todos y todas conocen acá. I love you. ¿Sí conocen eso? El I love you. No sabemos decir nada en inglés, pero bien que sabemos I love you. Okay. Tenía una prima que el muchacho que quería ser novio le escribió una carta. Yo te I love you. Te I love you. Y yo como, te I love you. Te amo. I don't know. So, el I es el sujeto de la oración, ¿verdad? I. Love es la acción. ¿Y sobre quién recae? You, right? You es el objeto. ¿Se comprende ahora cuál es el objeto de una oración? Es sobre quién recae la acción. Right? Ese es el objeto directo. Es un objeto directo. Por ejemplo, yo digo, I like English. ¿Cuál es el direct object? I. English. 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 Is English. What I like. English. Ajá. Es lo que recae la acción. ¿Qué me gusta a mí? El inglés. That's what it is. So, un objeto directo, entiéndase por aquello donde la acción que alguien realiza, que el sujeto realiza, cae. ¿Ok? El objeto directo es sobre el que recae la acción que realiza el sujeto. Yes. Yes. Okay. So in this case, yes, that we're using that, this one is a direct object. Miren pues. He hates waking up early. ¿Qué es lo que él odia? ¿Sobre qué recae la acción? Waking up, right? Waking up. Entonces, en este caso, hace la opción de un objeto
quien recae la acción. He hates waking up early. Okay. I love walking. En eso, ¿cuál sería el objeto directo? I love walking. Walking. Exactly. So ahí ya ven donde hace de ese de objeto directo. Luego dice subject complement. What I dislike the most is repeating myself. Complementa. En realidad tendría, aquí tengo mis controversias yo. No lo voy a confundir a ustedes, pero lingüísticamente esto se llama sujeto de complemento, pero para mí también es como un objeto directo. Pero aquí dice que es el sujeto complemento. Porque lo que está diciendo es que a mí no me gusta esta acción. Estar diciendo muchas veces lo mismo, decir muchas veces lo mismo. Entonces, como complementa el sentido del sujeto, se llama así. No me pregunten más porque lo voy a confundir. Object complement, ¿ok? Objeto, aquí va a ser, ya no es complemento del sujeto, no es complemento del sujeto, sino que del objeto. I saw Tom riding his bike. ¿Quién es el objeto en esta oración? I es el sujeto. I es el sujeto. ¿Quién es el objeto? The bike. No, miren bien, ¿de quién recae Tom. La acción? Tom, en Tom recae Tom. La acción. Tom is Tom. The object. Ajá. Tom is the object. Y como estoy diciendo que yo vi a Tom haciendo esa acción, entonces es un complemento de Tom, no un complemento del sujeto. ¿Se comprende? Sí. Ya, yeah, ok, perfecto. Luego dice object of a preposition, el objeto que va después de una preposición. Y ahí reconocemos como preposición in, that's the preposition in. So I'm interested in improving myself. Estoy interesada en mejorarme a mí misma, a mí mismo, ok. I'm interested in improving myself. Si ustedes, y aquí que les quede claro para adelante, si quieren decir yo estoy interesado en aprender inglés, diríamos I'm interested in learn English o learning English. Learning English. Entonces yo ya sé que si voy a mencionar un verbo después de en, voy a utilizar la forma de ing. Yes, ¿se comprende? Yes, teacher. Okay, bien. Object yes. of a possessive, objeto de un posesivo. El posesivo aquí, ¿cuál es el posesivo en esa oración? Si me lo encuentran. Es your. Your, right? Your. Que es el your. Su, de tú o de usted. She does not like your bossing her around. Entonces, a ella no le gusta que la andes mandando, que la estés mandando. Eso es lo que quiere decir. En español siempre sigue siendo como un verbo, pero aquí es complemento después de una preposición. Si yo voy a decir, piénsalo así, como el de arriba, que es, si voy a decir un verbo después de una preposición, va a ser con ing. Entonces, si voy a decir un verbo después de un posesivo, va a ser con ing. ¿Ok? So, for example, I like... No. She does not like your... You bossing her around. She does not like... You're screaming at her. Yeah, you're screaming at her. Tú gritándole a ella. Yes, correct. Thank you, Luz. Thank you very much. So, si vamos a poner después de preposiciones y posesivos verbos, le vamos a agregar ing. Si es complemento del sujeto, del objeto, le vamos a agregar ing. Si es complemento del sujeto, le vamos a agregar ing. Si es el objeto de la oración, le vamos a agregar ing. Y si es el sujeto de la oración, el verbo, lo vamos a agregar ing. ¿Ok? Just like that. No hay más clave aquí. No hay más clave que aprendérselos. ¿Ok? No hay una clave mágica que le pueda decir, sí se van a acordar de esto toda su vida. It's just a rule. ¿Ok? ¿Yes? ¿Ok? Perfect. Yes. Now let's go with the zero conditional. But before we go with the zero conditional... Yesterday we finished this and this and this and this and this and this and this. We did the vocabulary, we did so and such. So here. Vamos a ver esta conversation. Let's look at this conversation. Okay, here in this conversation, you can see the gerunds. Okay, you can see the ing. Now here,
okay, es el sujeto. ¿Se fijan? Increasing ourselves. Eso también es sujeto. First, analyzing and keeping track. También estos. Aquí, in buying. ¿Se fijan que va después de una preposición? In buying. I prefer getting a bank loan. ¿Qué función está haciendo aquí en este caso, creen ustedes? El complement of the subject. Complement of the subject. I don't know. Va justo después del verbo. La acción recae ahí. El complemento del objeto directo. No es complemento del objeto directo. Es el objeto directo. Ah, ok. Ok, it's the direct object. Look, aquí tengo el verbo, ok, y aquí tengo el sujeto. ¿Sobre quién se ejerce la acción? Sobre obtener el préstamo del banco. So, en este caso, esto sería el objeto. Sujeto, verbo, en quien recae la acción. Sujeto, verbo, en quien recae la acción. So, quien recae la acción es el objeto, ok. Object, object. ¿Y aquí cuál opción está haciendo? After preposition. Yes, good job, good job. It's after a preposition. The preposition is about. Very good. So, ahí esto lo hicimos. Yes, we did this conversation yesterday. Y ahora ya entienden dónde va cada uno de ellos. Okay, now let's go here. It says, as a subject. Aquí solo le da tres. Yo le di más opciones dónde va. Pero después. Puede ser como un sujeto. Después de algunos verbos. Como prefer, dislike, like, love, enjoy. Después de eso, espérenme. Antes de esos verbos, después de estos verbos se escribe ing. Enjoy. Like. Love. Hate. Prefer. Go. Ok, si tengo estos verbos, entonces si utilizo un verbo a la par de ellos, voy a utilizar getting, I mean ing. ¿Por qué les explico esto? Porque se han fijado que a veces cuando hay dos verbos juntos, ¿qué les he dicho que se tiene que hacer para darle acción al segundo verbo? Colocar tú. Colocar el tú. A excepción, ahora pónganle a esa regla que les di, pónganle ahora esto, a excepción de que si los verbos son estos, no voy a decir con tú, sino que puedo decir con ing, ¿ok? Ajá. Entonces, si yo digo, por ejemplo, I like to dance, no voy a decir I like to dance, porque like es la excepción del ing. Entonces, en lugar de decir I like to dance, yo diría I like... Dancing. I like dancing. Entonces, si yo digo, yo prefiero caminar, no voy a decir, I prefer to walk. Yo digo, I prefer walking. Walking. Uh-huh. Entonces, ahí es donde es esa excepción. En lugar de decir tú para darle acción al segundo verbo, voy a utilizar el ing como acción. Explico en un caso donde sí se va a utilizar el tú. I want to play. Okay, porque si se fijan, want no está ahí. Yo diría, I want to play. No diría, I want playing. Sino que diría, I want to play. Ese es el otro ejemplo que daría. Pero si es con estos verbos, la acción se la voy a agregar con ing. O sea, con ing. ¿Queda claro eso? Yes, teacher. Veo caras de yes y veo caras de... Yes. A ver, sí, creo que me voy a retirar en enero. Okay, then the next one, after prepositions. Y eso ya lo había explicado yo. The in, out, on, about, over, any preposition, you're gonna use the ing. Ahora, vamos a los ejemplos que están aquí abajito. Okay. Let me look here, down here. So we have a text and we have some verbs. The text
I mean, the verbs we have are ask, give, pay, have, provide, get, hire, sell. Do you know the meaning of all of these verbs? ¿Cuáles no sabe, Katia? Hire. Contratar. Provide. Proveer. Okay. Okay. Perfect. Teacher, what is the pronunciation of contratar? Hire. 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 Thank you. Así como el opposite, que sería despedir, es fire. Okay, you're fire. Fire como fuego. No. Fire. Fired. 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 Fire. Fired. Fired. Se escribe faulure o algo así. No. Fowler. No. No, no sé. Espérame, ya le voy a decir bien. Fire. Miren. Fired. 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 Es como, como fue el pasado. Uy, me salen cosas de los coreanos. Espérame. Le iba a decir chinitos y tal vez tengo alguien aquí que sea fan. Fire. Fire. Solo con una D al final. Fire, fired. Fire, fired. Esa sería la diferencia. Ajá. Si lo podemos confundirnos con burn. ¿El burn, qué? Quemado. Fired. Pude haber cometido el error de decir que fired es el verbo, es la palabra fuego. Y yo dije, quemado, se me cruzó por la mente, pero fue un error. Lo siento. Y aquí con el de agarrando señal, que tratando de entender cómo se le cruzó la mente, pero okay. I think I understand. Okay, thank you. Let's continue, guys. Let's continue here. So, we're going to complete this with the verbs that are here. And remember that you have to add the verbs with the ing. Just pay attention to the correct verb in each case, okay? The only thing that you have to pay attention is dónde va a ir cada verbo. That's the only thing, okay? Y le van a agregar ing. Let me see. Teacher, ahí se acuerda de dejarnos compartir, please. Sí, ahorita mismo.
Vaya. Me invocaron. Que aquí nos estamos discutiendo, que nos agarramos de la greña por el Gerin. Esta es la parte que le digo que no pude responder, mire. Ah, tell me. Pues sí, aquí vamos, ya vamos por la tres. La primera le hemos puesto giving, la B es paying, y ahí la número dos, la A, le hemos puesto having. Y la segunda, la B, le hemos puesto getting, y eso estábamos discutiendo, que dice, me encantaría obtener algunas. En eso estábamos. ¿En cuál número es? La dos, la tú. Are you interested in ideas for products in giving new ideas for products? Yes, I am. Do you have? I love getting some. I love getting some. Are you interested in giving? Yo creo que el primero sería do we start to Christmas? Pero ellos me dicen que la plataforma da correcta las opciones que ellos me están dando. Y yo sí me dilata y no le hallé nada. Pero las opciones que ellos me están dando dicen que son las que... Y esas mismas son las que están en la plataforma. Yes. Sí, teacher. Yes, son las mismas de la plataforma. Sí, pero algunas de las respuestas cambian. Pero lo que es la... Por ejemplo, en la número uno, el literal A es la misma. En literal la dos, el literal A es la misma. Y la dos también es lo mismo. Sí, lo que cambia es el literal B, porque esta trae respuesta. Y en la plataforma no. Solo son preguntas. Ajá. Okay. I understand. Pero tenemos 2, 4, 6, 8 verbos. Uh-huh. Ajá. Y en la dos, ¿qué le dice? Are you interested in? Having new having. Ideas for products? Yes. Yes, I am. Yes. Do you have? I love getting. Providing some. It's just a poco hard to understand. Pero en la plataforma es getting. ¿Es getting en la plataforma? Sí. Ah, pues entonces pongan getting así como está en la plataforma. It's okay. Leave it like in the platform. Uh-huh. Sí, es que, o sea, puede ser una free variation, porque depende del contexto de lo que quiera decir, puede variar, pero si está en la plataforma así, así déjenlo. Okay.
Right. Okay. Because we are you worried about asking the bank for the new loan? Not really. I'm more concerned about selling the new products to pay the employees. For me, this is correct. Teacher. Getting no se escribe con dos T. Getting, sí. Getting, yes. Sí. Getting is with double T. But getting have a double T. What? The getting have a double T, right? Yeah, it's correct. Yeah. It's correct. And if you see correct the sentence? I love getting some having. Yeah, así dicen que aparece en la plataforma, guys. O sea, para mí podría tener otro sentido, pero dicen que en la plataforma sí está, así que it's okay. Es que la habíamos puesto al revés, pero después nos vieron que en la plataforma. Ajá. Yeah, yeah, it's getting. Y es porque dice, yes, I am. Do you have? Es como, ya había dicho, o sea, no sé. Tener nuevas ideas. Yeah. It's not, yeah, it's different. Providing. Yeah. Heating. Can you say heating? ¿Por qué sería heating? Sí. ¿A dónde? I totally agree with that. Ah, Judy mandó al chat. Hearing new word. Tengo duda con esa. Another one. No, es higher. Higher. Sí. Es con R. Es con R, Judy. No es con T. Okay. Ay, Katia. Y es aparte. Es higher, y usted de seguro tienen la duda de que si se escribe doble la siguiente, porque termina según ustedes con consonante, vocal, consonante, pero no, termina en vocal, consonante, vocal, y sigue la regla de cambiar la I por ING, ¿yes? Entonces ahí no aplica la regla de o sea, si le quitan la S, es cierto, termina en consonante, vocal, consonante. Pero el verbo originalmente termina en vocal, consonante, vocal. Okay. Y sigue la regla de que cuando termina con I, cambiamos por ING. Okay. Escrita. Ya me salió. Pero es que no sé si a veces solo son los espacios o qué sé. Y cuando no me salen, me enoja. Pero ahí le mandé yo cómo debería de escribirse. Gracias. Ajá, no sé para qué compare. Hola, teacher. Hola, student. How are you, teacher? Good, student, and you? So fine. Perfect. Sorry, teacher, pero me están ayudando las compañeras. Porque algunas de las... Me ha perdido el ritmo por el birthday. Por cierto, qué mala educación mía. Happy birthday. Gracias. Después lo pensé y dije, ¿qué más? Y me dijo que está cumpliendo años y yo bien así como, ah, por eso no se conectó. Y después me quedé pura maestra canuta. Okay, yo. No, happy birthday. ¿Sabe qué pasé? Este es el segundo, no, es el tercer cumpleaños de mi edad adulta. Que lo he pasado súper bonito. Tal vez no por dinero, sino... Acompañada. Por los detalles de la familia. Ay, qué cute. And how old are you right now? Si se puede preguntar eso. Porque. No. ¿Cuántos años tiene? 32. Ah, oh my goodness. 32, está pero no parece. Todavía. Está joven todavía, dice. ¿Y usted cuántos tiene, Karen? 34. Gran diferencia, gran diferencia. Karen así lo hace sentir como que fuera híjole, ¿verdad? Karen ya tuviera uno. Ha pasado mil años, pero no tiene hijos, Stephanie. No. Sí, okay. Perdón, sí tengo. Perdón, acabo de negar a mis hijos. Dale, sí, perrito.
Ya, son hijos. Yes, it's true. ¿Y usted, Karen? Yes, I have two. Pero, like, dogs and cats, o de carne así, hueso propio y sangre propia. Son dogs. Ah, dogs, también dogs. Yes. Ok, ya. Sí. Iris sí tiene. Iris, yeah. Yo, sí. Oh, my God. Le he tenido que, a Iris le he tenido que apagar la cámara, ni me cuenten. Ay, sí. ¿Por qué? O sea, no estuvo ese día, creo yo. No, creo que, no sé, José creo que estaba, pero no debe haber visto. Tuve que apagarle la cámara porque, pobrecito el baby, ella ni cuenta se había dado que el baby estaba atrás en paños menores. Ay, no, si no me dicen no me doy cuenta. Ya. Sí, lo estaban cambiando. Y al rato le digo, Iris, ahí atrás, le digo, si quiere, pues mueva la cámara. Y dice, Iris, mejor voy a apagarla, ticho, no me había fijado. Ay, yeah. Sí, qué cosas que pasan por aquí. Si ustedes supieran las cosas que yo he visto en clases en línea, o las que hoy. Ay, de verdad, sí. Las que oigo, dice, sí. Yo y también aquí, he escuchado. Y como los estudiantes aquí se les olvida, ¿verdad? Que estamos en clase en línea y de la nada pasan los familiares atrás, bien cabal, se ven los de la familia así sin camisa, todo así, es como que nada, como una clase, una casa normal, ¿verdad? Pues sí, ellos no están en medio de una clase. Si supieran que quedan grabados en YouTube. Yo por eso, niña, me encierro en mi cuarto porque tengo un sobrino de 5 años que es medio terremoto. Es mejor prevenir que lamentar, cabal. Bueno. Si a veces se me olvida no cerrar la puerta con pasador, entra, enséñame, dice, yo también quiero hablar en inglés, me dice, déjame repetir con la clase, me dice. Bueno, con Magdaleno estaba una vez en clase. Y empezó de que no sé qué, que no sé cuánto, y él hablando aquí, Magdaleno muerto de risa. Y Magdaleno para reírse, que bien difícil. Me puse a se me olvidó que tenía el micrófono abierto y me puse a pelear con el bichito. Oh my God. Mire, me encantaría seguir chambreando, pero tengo que ir a supervisar a otro grupo. Bye. Okay. Bye, teacher. ¿Y la palabra de qué? Hearing, hiding. ¿Cuál es la palabra que están diciendo que se dice así? Agree. ¿Pero agree. Dónde está? Déjeme ver dónde está. Agree. Es letter B. I totally agree. Totally. Agree. Besides. La que está antes de hiring. Ajá. Yes. Besides. Hiring.
Yo ahí escuchando chambrecitos en los break rooms y olvidada de la attendance. Oh my god. It's late. Ok. ¿Dónde estoy aquí? Here. Ana Gladys Moraga Rodríguez, Beatriz Emilet Lucero Pérez. ¿Todavía no vuelve? No, todavía no vuelve. Ok, voy a esperar. Y Ana Gladys, miren, también Ana Gladys era de las que estaban primerito conmigo desde el primer módulo y se nos fue este módulo. También Hazel. Pero Hazel, ah, es cierto, Hazel, oh my goodness, no la había visto, ¿a qué hora entró Hazel? Pero Hazel también es de las que estaba desde el principio también. Sí, pero ¿a qué hora entró? Ni idea, no la había visto. Cabal, como a los 5 minutos mandó para el grupo. Ah. Y de la nada, y digo, no está Hazel, y de repente también Hazel, y digo, ¿y Hazel dónde está? ok. Ana Gladys sí se fue. Bueno, anyways, Ana Gladys Monaga Rodríguez, I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez, I'm here. Carla Maritza Sánchez Mesa, Daisy Yesenia Mezquita Martínez, I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera, I'm here. Por supuesto que sí. Iris Joana Cañas Morales, I'm here. José Arnoldo Corea Jovel, I'm here. Otro que de la nada acuerdo, ya está José por aquí. Carla Patricia Pineda López. Oh yeah, she's working, she told me. Katia Gabriela Hernández García, I'm here. Kenia Cecilia Ruiz Morán, present. Doble present me dijeron por ahí. Luz Angélica Muñoz Bustillo, I'm here. Magdalena Escalante Orantes, I'm here. Maricela del Carmen Velázquez Díazis, I'm here, teacher. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla, present. Rina Aura Espinosa de Acuña, I'm here. Sara Ivette González García, Sonia Yanet Martínez de Orellana, I'm here. Estefanía de la Paz Elaya Serpas, I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo, I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández, I'm here. Karen Elena Vázquez Hernández, present teacher. And Luis Onayler Merino. Okay guys, now let's go with the zero conditional. Yes, how to explain that topic now. Okay, listen. The zero conditional, bueno, los condicionales, se utilizan, ya, a ver, más condicionales ustedes se utilizan para hablar de cosas ciertas, verdaderas, acciones, reacciones. Usualmente siempre es para hablar de una acción y una reacción. Las cosas pueden ser probables, no tan probables y así. Pero el zero conditional, esas son para acciones probables. O sea, ciertas, verdaderas, algo que es absolutamente cierto. Le voy a decir una oración del cero condicional en español. Si yo estudio, aprendo. ¿Ok? Eso es algo que es real. Si estudio, aprendo. No es que si voy a clases, es si estudio. Si yo estudio, aprendo. Entonces, es una acción que es verdadera. No hay una línea de tiempo específica para ella, sino que es una acción verdadera en el tiempo. Por lo tanto, las acciones que son verdaderas, ya se los dije yo desde el primer módulo, las acciones verdaderas, ¿en qué línea de tiempo se ubican? ¿Presente, pasado, futuro o en cuál? Present. ¿Qué? Present. Simple present. Simple present. Simple acciones present. Reales, como I live in El Salvador, right? Entonces esta acción de if I study, I learn, es una acción que se mantiene en el presente simple. Por lo tanto, ambas oraciones, porque el cero condicional está compuesto de dos oraciones, una que es la acción y una que es la reacción. Y en este caso, ambas oraciones se encuentran ¿en qué? En el presente simple, porque son acciones reales. Ahora, una es, como les digo, una es la acción y otra es la reacción, como la ley de Newton. Toda acción tiene una reacción de la igual magnitud, pero en el sentido contrario, algo así es verdad. Si no, corríjame. Sí. Anyways, for example, if I study, I learn. ¿Cuál es la acción? I study. ¿Y qué pasa if I study? I learn.
So I learn es la reacción. Yes, ¿se comprende eso? A grandes rasgos, este es el cero condicional. Y se construye con if. If, ¿ok? If significa sí, pero sí de probabilidad, no sí de yes. Ok, no les voy a decir, ustedes me entienden, estudiantes, y ustedes, if teacher, if teacher. No, es no, es no esa clase de yes. Ok, it's if, posibilidad. Let's go. Oh, no, no, no. ¿Escucharon ese gran grito? Yes. Yes, teacher. ¿Escucharon sábado 18? Yes. Sí, claro. Yes. Bueno, pues ya también escucharon ustedes. Okay. Sorry about that. Let's continue here. But zero conditional here. Zero conditional tense. Recuerden que en inglés no existen tiempos, existen tenses. Zero conditional tense. When do we use the zero conditional? We use the zero conditional for facts. Ya les había explicado qué son facts. What is a fact? I don't know. Factores. Hechos. Hechos, exactly. So they are facts or always true or real situations. Kenia, sí, ¿verdad? Bien, yo no estoy con la teacher del primer módulo, pero yo aquí ando. Ajá. Very good, Kenia. Good job. So facts, real situations, or always true. This is the same. ¿Se fijan que es lo mismo que con el presente siempre? The simple present is the same thing. Facts, always true, and real situations. The sun is a star. Eso es una acción, no es un zero conditional, pero the earth is hotter than the sun. Okay, Magdalena, tell me. A question. Mm-hmm. What is the meaning of tense you said? Tense son tiempos verbales. Tense, okay, thank you. Uh-huh. Okay, so now, vean los ejemplos que están en el recuadro verde este. When babies are hungry, bueno, podemos utilizar when y podemos utilizar if también. When babies are hungry, they talk to you. Cuando los bebés tienen hambre, ellos te hablan, okay? Pero los babies como los de 2 años, ¿verdad? De lo contrario, se imaginan un bebé de 1 mes diciendo, tengo hambre, por favor, dame pacha. When babies are hungry, they talk to you. When it's cold, they cry. Yeah, that will be better, they cry. When it is cold, you should dress warm. What is warm, guys? Calientito. Yeah, of course. So when it is cold, you should dress warm. So now you see here, you use it with if or when, the present simple, comma, and the present simple, okay? Usage, ¿para qué lo utilizamos? To talk about things that are always true, like a scientific fact. Examples, can you help me reading the first example, please, Karen? If you freeze water, it turns into ice. Thank you. Who's the next person, Karen? You choose. Kenia. Okay, Kenia. And if you heat water 100 degrees, it boils. Thank you. Who's next, Kenia? Katia. If students miss an exam, the professor fails them. Okay. Katia, siempre le eligen a usted, ¿verdad? Siempre que es así con ronda, siempre dicen Katia. Katia, okay. Who's next, Katia? Marisela. Marisela, ahora se vengó. What is this teacher? Sorry. What is what?
¿Cuál era la oración? The one that I'm pointing. Ahí estoy señalándola, mira. If I am late for dinner. No. Mira, aquí estoy señalándola. La que ah, estoy apuntando. Sorry. If my wife has a car, I usually... No sé cómo se pronuncia ese. Catch it. Okay. Catches. Okay. So, dice, if my wife... What is wife, guys? If my esposa. Wife. Okay, what is cold? Frío. Yeah, pero cold podría ser como un resfriado, okay? En enfermedades resfriado. So if my wife has a cold, I usually catch it. Next one, Maricela, who's gonna be the next person? Luz. Okay, Luz. I get tired if I work too much. Perfect, thank you very much. Luz, who's next? Let me check. Hazel. Okay, Hazel. If I'm late for dinner, start eating without me. Okay, aquí nos hace falta el sujeto. Vamos a ponerle my family. Oh my goodness, estamos con capitals. My family. O sea, si yo voy tarde, mi familia empieza a comer sin mí. If I'm late for dinner, my family starts. Sería, ajá. Ahora, quiero que me digan, si el sujeto que puse es my family, que se representaría por it is, my family, it is, entonces, ¿qué le pasaría al verbo aquí? Porque es presente simple. Agregamos. We add the letter S. Okay, like that. Now, I want you to pay attention to these sentences. Okay. Y quiero que se den cuenta de algo. A ver, pónganle mucha atención a estas oraciones. Y díganme, ¿qué es lo diferente entre todas ellas y la número y esta, la penúltima? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo diferente ahí? La única diferencia. The preposition of the preposition if. The preposition if, ok. And what else? Aparte del if, ¿qué más? The reaction is first and the action is second. Uh-huh. Y se fijan que no hay una coma. Y en las demás sí. Vaya, es porque si yo abro, pongan atención en eso. Si yo abro el cero condicional con la acción y no con la reacción, voy a agregar coma. Pero si la reacción... Espérame. Me hice bola yo sola. Ajá. Si la reacción va primero y la acción va después, entonces no agrego coma, porque el if ya hace de separador entre las dos oraciones. ¿Ok? Entonces, si abro la oración con if, voy a necesitar una coma en el medio de las dos oraciones. Pero si no, ¿ok? El if me va a servir de separación entre una oración y la otra. ¿Se comprende? Yes, I understand that. It's simple. But I have a question about vocabulary. Mm-hmm. Vocabulary. Vocabulary. Can you help me with the vocabulary? Yeah. Okay. In the number 1, 2, 3, mm-hmm. If a student misses an exam, the professor fails them. Fails them. Si los estudiantes fallan o pierden un examen, el profesor falló o falla con ellos. Lo reprueba. Fails. Lo entendemos aquí como reprobar. Ajá, los falla. O sea, los falla, pero usted no lo va a entender así, porque en español no tiene sentido los falla. Los reprueba. Ah, se los revienta. Uh-huh. Se los revienta, oiga, Magdalena. Okay. Another one? Okay, the next is in the heat. Mm-hmm. And if you heat water, heat is calentar, okay? Yeah, heat is calentar. Y boil, por lógica, yo digo que hace hervir. Hervir, correcto. Hervir.
Okay. Uh-huh. That's only okay. That, just that. Okay, web, perfect. ¿Cuál es la mejor? What? ¿Cuál es la mejor? Only that, just that. Or... Just that. Both work, but just that is better. It's just that. Okay. Okay, perfect. Now, I want you to write one sentence, or I mean, 1-0 conditional sentences that are true. No importa lo que sea, okay? Lo que sea. For example, if I don't wear a face mask, I can get COVID, okay? Something like that. Cualquier reacción con if. Pero no me manden solo el if, no es oración. Ah, me quería decir que sí, sí, teacher, no, pero así no se dice, se dice yes. Can you repeat the activity? Van a escribirme una oración utilizando el cero condicional. Eso es todo. Recuerden que tiene que ser verdadera. It has to be true. Something that is a fact. Perdimos a la teacher. Aquí estoy. Don't worry. I'm here. Solo porque hice así un rato. No, don't worry. Let me check your sentences. If I am dense. No, recuerden que el verbo solo puede ser uno. Vamos a ver, voy leyendo una por una y les digo si está correcto. Usted sabe cuál es su oración. No voy a decir nombres. If I don't sleep well, I have problems to wake up. Solo eliminamos A. I have problems. Sería correcto. If I don't eat, I will be hungry. Correct. If babies are hungry, they cry. Correct. If I clean the dust, it gives me an allergy. Correct. If I wake up early, I get to work on time. No, correct. Only the I needs to be capital, okay? If I wake up early. If you help me cook, I help you clean. Okay. Pero es una... Yeah, puede ser un cero condicional, pero también es un first conditional. Como si haces esto, yo voy a hacer esto. Porque el segundo sería en futuro, yo te ayudaré a cocinar. Yeah, pero digamos que ya es una regla que tienen en la casa, entonces sí es un hecho. If I eat a lot, I can get fat. Okay. Please sit down if you have a chair. If you have a chair, please sit down. Sí y no. Porque acuérdense que estamos hablando de hechos, acciones y reacciones. Y aquí se le está diciendo, si tiene una silla, siéntese. Ajá. Y sería como, si haces esto, pasa esto. Si esto, esto. Ajá, es un hecho. La oración está bien estructurada, pero en cuanto al cero condicional no cumple de ser un hecho. ¿Ok? If I'm dense in my house. O quiere decir, if I dance in my house. Recuerden que no me tienen que mezclar el verbo to be con otros verbos.
If I don't have lunch, I'll be hungry. Vaya, es que esto es a lo que vamos. El cero condicional es simple. Ok. Entonces podría ser una oración que diga, si, if I don't have lunch, I am hungry. Si no como, me da hambre, right? If I don't have lunch, I am hungry. Pero si yo digo, if I don't have lunch, I'll be hungry. ¿Se fijan cómo esa segunda oración ya no está en presente simple? I'll be hungry, ¿en qué tense está? Está en futuro. ¿Ok? Entonces ese ya no es cero condicional. Ese creo que es el segundo condicional o el primero. Me confundo. Pero ya no es cero condicional. If I don't have lunch, I will be hungry. No. If I don't have lunch, I'm hungry. Eso sí es correcto. That's correct. If we get sick when it rains. Quítele el if al inicio porque me está utilizando dos para formar el condicional. If y when. O solo me utiliza if o solo me utiliza when. Entonces quedaría correcta si dice we get sick when it rains. Nos enfermamos cuando llueve. We get sick when it rains. Le quitamos el if del inicio, ¿ok? If I don't wash my hands, I can get sick. Yeah, that's better. If I go on motorcycle, I arrive early. Yes, I arrive early if I go on motorcycle. That's better. If I don't have lunch, I'm hungry. Yeah, better. That's better now. Mm-hmm. That's better. Much, much better. Okay. Give me a second. No, que los demás terminen sus ejercicios porque no me los han mandado todo. Y aquí me queda récord. ¿Ustedes creen que no? Pero yes. Give me a second. Vaya, algo que sí me olvidé explicarles es que es, si ya utilizaron if, no me utilicen when, ¿ok? Porque when es cuando y if es si, ¿ok? Entonces, si yo digo, cuando yo como, no tengo hambre, yo diría, when I eat, I am not hungry, you see? When I eat, I am not hungry. O puedo decir, if I eat, I am not hungry. ¿Me comprenden cómo se puede utilizar los dos? Sí, en cuándo. Ok, so be careful with that. Vamos a tener cuidado con eso. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Tomen captura de esto. Okay, now we're going to complete the statements. For example, number one goes with letter C. So if I am late for class, my teacher gets angry. So you're going to look for the complements. You're going to do a match. The numbers with the letters, a match. You're going to be matching. Do you understand the activity? Yes, teacher. Yes. Okay, so ¿ya tomó todos captura? Yes, teacher. Si no tomen. No he podido. Me está traicionando la tecnología. Ok, ok. No se deje. Sí. Ok. Ah. Ahí está. Perfecto. Lo tengo. Ok, let's go now. Hoy perdí el grupo. Magdalena. No lo quiere la tecnología ahorita. No, se me ha declarado en rebeldía. Espérenme, vale, lo voy a mover a uno, pero ese no es su grupo, así que se va a esperar hasta que lo regrese a su grupo, porque ese no es el suyo. El 3 es el suyo. Ahí está, el 3. Este, aquí voy, ok. Thank you. Maricela.
the house. He listened to music. Who is next? If I am late for class, my teacher gets hungry. When he stays up very late, he is very tired the next morning. People get hungry if they don't eat. If you study hard, if I don't have my glasses. No. No, uy, me, ya no veo. M. You get good grades in school. Okay, let's see the answers now then. Let me see here. Okay, let's see here now. The first one is, if I am late for class, my teacher gets angry. What is the number two, Katia? Katia. Number two. Mm-hmm. When he stay up very late, he is very tired the next morning. Okay, thank you. Next one, Kenya. People get hungry if they don't eat, literal A. Yeah, thank you. Rafael. If you study hard, you get good grades in school. Later M. Okay. Rina. Rina. Ahorita, teacher. When she watches movies, I'm stuck.
No la logro distinguir. ¿Y en el grupo? ¿Qué decidieron en el grupo? She likes to eat. Es que estoy viendo la donde la captura, pero es, no, no. Ah, ok. She likes to eat. Okay. Okay. Thank you. Magdaleno. When I cross the street, I always look left and right. Thank you. Sonia. Sonia. Perdón. I can do my homework. Se me perdió. If I don't have my clutch. Ahí le ayudaron. ¿Me escuchó, Sonia? No. I can't do my homework if I don't have my glasses. Ay, que sí. Stephanie. Gracias. Stephanie. He always smiling. Smiles. Era la 8, ¿verdad? When he is happy. Thank you. Luz. If I miss the bus, I take a taxi to work. Thank you. Tomasa. When you make loud noise, he deliberately get angry. Librarian. The librarian gets angry. Rafael. Tea tastes sweet if you add some sugar. Taste sweet. Thank you. Jose. Yes. La 12. Yeah, number 12. You should eat less if you want to lose weight. Lose weight. Okay, it is. I always take my umbrella when it rains. Okay. Beatriz. When I'm sad, I watch a funny movie. Funny movie. Thank you. Let's see. Karen. When he cleans the house, he listens to music. Perfect. Good job, guys. Perfect. So I think this topic is pretty clear. It's not so difficult, right, to understand. But I'm going to give you just one last assignment. Una última tarea. Háganme un complemento para esa oración. Me la mandan al chat.
De todas las posibles oraciones que hubiera pensado, jamás hubiera pensado la de Kenia, pero it's good. It's good. Thank you, Kenia. Thank you. Listen to Kenia's sentence. If you eat fast food, you are happy. It's true. It's true. Yes, it's true. By the sugar or the, how do you say, carbohydratos? Carbs. Uh-huh. Yeah, it's good. Karen, me está utilizando el will. Y acuérdese que aquí estamos hablando en presente en las dos oraciones. You get fat, it's better. But you will get fat, it's future. So simple present in both sentences. Hazel, the same. You can get sick, you can get, yeah. Para mientras completan, porque me faltan varias, les paso la última asistencia. The last attendance, and then I'm going to stay with Magdalena. Ana Gladys Moraga Rodríguez, Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carla Maritza Sánchez Mesa. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Carla Patricia Pineda López. Katia Gabriel Hernández García. Here. Kenia Cecilia Ruiz Morán. I am here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Present. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Karen Elena Vázquez Hernández. Present teacher. And Luisa Donay Aguilar Marino. Okay, guys. Perfect. I will see you tomorrow. Remember, tomorrow is our last class. And I'm going to stay with Magdalena today. Okay? Have a good night. Bye bye. Bye bye. Have a great night. Bye. Bye-bye. Good night. Bye bye. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Voy a abrir la plataforma. Ajá. Porque ahí era donde estábamos. Antes. Ay, tengo que meterme con el link. Ok, bla bla, enlace. Va, ok, aquí en progreso vemos que me falta 20 de 20, 0 de 20. Ok, uh-huh. En la, tiene que ser la segunda de la semana 4. La segunda de la semana 4, entonces estamos hablando de la tarea 17. Ahorita voy con eso. Estoy abriendo la semana. Vaya. Ok, la primera. Uh-huh. Ok, la primera está 20 de 20. La 17 está a 20 de 20. Uh-huh. La 18 está a 0 de 20.
Vaya, ahí son los de ING, ¿verdad? Ajá, eran los que estábamos discutiendo allá con los compañeros. Uh-huh. Aquí los anoté. Vamos a ver si me da. La primera era giving. Ah, pero aquí van solo las preguntas. Vamos a ver si me funciona. No, y están las respuestas abajo. Solo es que solo los primeros ejercicios están. Ay, ¿verdad? I prefer paying them. I prefer paying them to work one more week plus a bonus. Vaya, uh-huh. Vamos a ver si me voy a poner las primeras dos. Ok. No, me la da error. Pero solo le voy a poner la muy palabra. Ah, por eso. Ay, caramba, va a esperar. Uh-huh. Entonces, yo escribía toda la oración. No, solo, for example, number one is, do we start giving to Christmas weeks off? Por eso era que no me da. ¿Intente hacer ahora? Eso estoy haciendo. Giving. Ay, criaturita, no me lo... Ay, mami, de solo eso era. Yes, just the word. Just have to add the word. Mm-hmm. Qué valor. Mm-hmm. Ok, entonces the second is paying. Yeah. La siguiente es... Ok, paying is... Having. La otra es getting. Correct. Las tenía buenas. Getting. Yo las ponía con punto, las ponía sin punto, inicial mayúscula. Con razón nunca le daban. Pues sí, que me van a andar pegando. Salaries, providing. Providing. Voy a ver si ya tengo 20 de 20. ¿Cuál? Vaya, la 19 también la tengo. La segunda. My son dice complete the sentences using. Sí, aquí the iba a escribir toda la oración. Uh-huh. Sí, me dieron buenas. Dos de cinco. Les dieron buenas 2 de 5. 2 de 5 tengo buenas aquí. Uh-huh. La número 2, la que menciona my son born. Acuérdese que estamos hablando de mi hijo, entonces eso es tercera persona, por lo tanto el verbo sería borns. Correcto. Lo mismo con el siguiente. Borns. Ajá. Yo lo había tomado como mi hijo quemó la comida. No. El pasado. No. It's remember always present simple. Uh-huh. Ajá, porque como no habíamos recibido la clase, yo no sabía cómo se usaba el if. Correct, correct. Ok, correct. Ahora ya está buena. No, ¿cuál? No, aún no está buena. Dice, my son burns the food if he cooks. Ah, es que cooks también va en tercera persona, como es simple present. Correct, correct. Ok, the next is, esta tampoco la pude hacer. Supongo que es por lo del presente simple también. Pays. The same, porque, because it's she, it's third person. Uh-huh. Ok, she hasn't, is right? Let me see. No. No. Porque not have es hasn't en tercera persona. Eso es, estamos hablando como si estuviéramos hablando de presente perfecto. Es doesn't have. Ay, doesn't have. Correct. Ese era el error aquí. She doesn't have. She doesn't have to pay. It's the money. Money. Okay.
Está equivocada todavía. Le puse, if she pays her bills on time, ¿cómo? She, she doesn't have to pay extra money. ¿Y con los puntos y todo bien? Sí, exactamente igualito. Repítamela de nuevo. If she pays her bills on time, ¿cómo se dice en inglés? ¿Cómo? She doesn't have. Quizás porque lo puse contractado, lo voy a poner. No, es contractado, es con contraction. Pero si puso coma, no puso el apóstrofe. No puso tilde. No, puse coma. Regrese aquí, mire ahí en el chat y cópiela y pégala a ver si se la da bien. Ok. Y qué complicadas estaban estas tareas. Es que ahora ya vamos para intermedio casi. Quizá. Bueno, tal vez aprendo. Así voy a afinar. Ok. Pega. Ok, ya la pegué. Hoy me la dio buena. ¿Y cuál era mi error? No sé, tal vez a veces un puntito, una, I don't know, sometimes it's just one thing. Quizás no le puse punto final. Ya, yeah, exacto, puede ser eso. Perdóname que ya le robé mucho tiempo, pero... No, it's okay, don't worry, it's okay. ¿Esas eran sus dudas entonces? ¿Qué más? Sí, es que me falta una todavía que no le haya sentido. ¿Cuál? If the incomes, aquí le puse are good. Uh-huh. Are good and comma and employee receives. Because we're talking about an employee, uno. Employee. Receives. Un employee sería él. Un empleado. Un empleado. An employee receives. A bonus. Mm-hmm. Voy a poner quizás el punto era el que no tenía bueno porque todo lo demás está bien. Pero puso receives con S al final. Ahorita ya le puse la S. Ajá. Me salió malo. Ahorita puse punto y final y voy a revisar. Ok. No, continúa siendo malo. If the incomes are good. Ajá. ¿Coma? Ajá. Our employee receives. An employee. Our employee, no. An employee. Ah. A-N. A-N-D le he puesto. No, an employee. An employees. Ya está buena. ¿Y ahora sí? Yo creo que con eso termino toda la plataforma. Ok. 98% me parece. No. ¿El examen? ¿Tal vez tiene error en el examen? Examen. Ah, sí, es que el examen tengo 20 de 5 en la cuarta parte. Porque como no sabía las respuestas en la discussion, uh-huh, en los homework, entonces no respondí el examen porque me faltó esa parte. La parte que no sabía cómo responder, aquí estaba en la cuarta parte del examen. Uh-huh. Contesté bien so and such. Eso lo contesté bien. Aquí está el detalle, la number 5. Pero ese es el my son. Esa ya tengo la respuesta porque la hicimos allá. Uh-huh. My son born. Burns. Uh-huh. Would if he cooks alone. Point. Cooks alone. Okay, you're right. I have 10. Perfect. Okay. Ahora sí, si no me equivoco, ya tengo que tener el 100%. Vamos a ver. Sí, ya estoy todo al 100. Perfect. Good job, okay, Magdaleno. Hey, gracias por ayudarme. No, ya saben, para eso estamos. Ok. I will see you tomorrow, right? The last day. First to God. Okay. First God. God's willing. Diga mejor, God's willing. God's willing. God's willing es la voluntad de Dios. Así se dicen ellos como primero Dios. En lugar de decir primero Dios, dicen ellos God's will. Dicen God's will o God's willing. Cualquiera de los dos. Okay.
como W E L L. W I L L como futuro. God's will. Dios quiera. Dios hará, algo así como Dios hará. God's will. No, will es voluntad. Como verbo es voluntad. Ay, nombre, verdad. Como nombre, voluntad, ajá. Sería God's will. God's will, ajá. La voluntad de Dios. Okay. God's will. Thank you. God's willing, I'll see you tomorrow, okay? Yes. Bye-bye. Bye-bye. Bye.